atento, si has pulsado este track, es que estás saliendo desde la Sierra de Lucena. Hemos desayunado confortablemente y estás saliendo desde la Sierra de Lucena dirección Rute. Así que toca hablarte un poquito de esta bella localidad cordobesa, de la que te cuento. Bueno, pues es una localidad con una altura respetable, está a más de 600 metros. Hace un frío que pela en Rute cuando llega el invierno. Y lo cierto es que aunque tiene un clima medianamente templado en primavera, el invierno es bastante severo. Una localidad muy bonita, además con una cercanía a otras provincias. Está cerca de lo que sería Cuevas de San Marcos, que ya es Málaga, por ejemplo. Y desde luego tiene aldeas, tiene enclaves muy bonitos, aparte ya de lo que es la ciudad en sí. Hablamos de la aldea de Zambra, de la zona del nacimiento de Zambra, de Llanos de Don Juan, de La Hoz, y de aldeitas como Las Piedras y Palomares, núcleos de población cerquita unos de otros y con ese encanto que tiene vivir en mitad de la naturaleza. Rute antes era Rute el Viejo. Se conservan ruinas del siglo XIII. Hay una fortaleza construida por los árabes en la sierra con visión totalmente defensiva y fue conquistada mediante capitulación en torno a 1240 por Fernando III, que la donó al Consejo de Córdoba. La población se traslada desde esa altura, desde lo que hoy llaman Rute el Viejo, hasta el Rute actual, pues más o menos en la primera mitad del siglo XVI. Ya se construye lo que es el pueblo nuevo, más bajo, más llano, no tanto en la cresta de la sierra, del pedazo de sierra que estás viendo. Y ahí ya en el siglo XVI es cuando se edifica la parroquia principal, el ayuntamiento.